Muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal Detalles, Flores y Sabores. En este apartado que acabo de crear, ese será el segundo video de los tips y trucos de Detalles, Flores y Sabores. Miren, tengo sobre la mesa un limón que he partido en la mitad. Estos son los tamaños de limones que venden aquí. Tengo bicarbonato. Tengo una cucharita, un vaso y agua. ¿Sufres de acidez estomacal? ¿Has ido a beber, has regresado y tienes el fastidio, el malestar de una resaca? ¿O estás repitiendo mucho la comida de la mañana y han pasado muchas horas y tu estómago no ha trabajado lo suficiente como para calmarlo y haberlo digerido? ¿Te repite el sabor de la comida con eructos? ¿Tu estómago te suena? ¿Tienes ardor estomacal? Pues yo te voy a enseñar un secreto casero para eliminar ese ardor estomacal. Después tendrás que ir al médico si esto continúa y le tendrás que decir que fumas, que bebes alcohol, que comes picante, todas esas cosas que producen en el organismo que no está acostumbrado, a los que ya, pues ya no hay tela marinera y no hay ningún problema ni solución. Me refiero a los que por primera vez o no es continuo y sienten estos ardores. Mira, vas a exprimir medio limón en un vaso de agua. Aquí, si no estás en Perú y no tienes un ceviche, que también lleva limón, que ese es uno de los grandes secretos para combatir las resacas del alcohol. Pero si esto se te hace crónico, pues tienes que ir al médico. Esta es una receta opcional que yo te estoy compartiendo en los tips y trucos de Joselo. Ya existe este video con más de 1 millón de visitas. Un limón, y ustedes conocen una cucharita de té. Identifican cuál es la mitad de una cucharita. Pues menos de una mitad, menos de la mitad vas a usar de bicarbonato. Bicarbonato. Para cocina, para repostería, bicarbonato. Lo vas a remover. El bicarbonato, por lo general, cuesta disolverlo en agua, cuesta mucho. Entonces vas a moverlo y vas a dejarlo que repose para que la parte que no ha disuelto se quede simplemente abajo. Aquí tenemos agua, el zumo de un limón y una pizca de bicarbonato de... Yo le voy a ir aplastando porque hay que sacarle el impuesto al limón. Procurar no llegar a tener úlceras, por eso que hay que ir al médico para que nos recete medicamentos especiales o jarabes para que nuestro conducto digestivo no llegue a perforarse, a irritarse. Eso se llaman las úlceras. Entonces, así no vamos a estar con gases, así vamos a ir al baño más rápido. Recordar, una pizquita de bicarbonato que lo venden en las farmacias porque es comestible. Yo lo compro en las tiendas porque, vuelvo a repetir, es comestible. Siempre en ayunas. Tú dirás, esto se lo ha inventado este. No, pues señores, todos hemos tomado sal de Andrews para el dolor de cabeza, la acidez, malestar estomacal. Todos, la mayoría, sal de Andrews o sal de fruta Eno. Y ya en un video anterior yo he demostrado qué es lo que trae el bicarbonato, composición. Cada sobre contiene paracetamol, 1000 miligramos, bicarbonato de sodio, 1408 miligramos. Bicarbonato de sodio. Entonces, esto que está aquí es lo que está aquí. Si tienes tiempo para irte a una farmacia corriendo y tomar un esto, si tienes acidez estomacal, flatulencia, gases, pedos, eructos, lo que sea, como le llames tú, al nombre, lo que es el nombre, pues te compras tu sal de fruta Eno, tu efervescente o tu sal de Andrews. Si no tienes, pues siempre tienes que tener bicarbonato porque ayuda mucho hasta para la limpieza. Siempre un menos de una media cucharita
Y siempre cuando tengas ese ardor, antes y después de comer, tomarlo, como si tomaras el saldeandro, la fruta, esta. La sal de fruta aquella que les dije. Miro, miro acá. Detalles, flores y sabores. Un tip y un truco de detalles, flores y sabores. Esto viene aquí en este sobre. Esto es comercial. Esto es casero. Hasta pronto. Gracias por seguirnos y por acompañarnos en este nuevo canal que va a incorporar, que incorporaremos en detalles, flores y sabores.